Un desafío realmente porque son dos eventos que llevan mucha dedicación y seguridad y movilización, ¿no? Vamos a tratar de combinarlos. Estamos conversando con las autoridades de AFA para que el partido sea el domingo y bueno, con el Super TC 2000 para también tener todas las previsiones para terminar en el momento indicado. Desde el punto de vista del tránsito no es demasiado complejo porque a lo mejor demoramos algunas horas el recorrido habitual de los camiones, pero eso incluso libera de camiones la zona del estadio. Y sí, es un desafío desde el punto de vista de seguridad, por eso también ya iniciamos contacto con el Ministerio de Seguridad para ver si se puede disponer de recursos para atender los dos eventos, ¿no? Con pocas horas de diferencia. En el caso que logremos, como esperamos que sea así, que el partido se juegue el domingo, ¿verdad? Por la tarde, unas horas después de finalizado el Super TC 2000. Pero bueno, haremos todo lo posible para coordinar. No es posible mover el Super TC 2000 porque el fin de semana siguiente está el TC en Paraná y tampoco podemos adelantarlo y tampoco se puede mover la fecha del fútbol. Pero bueno, vamos a tratar entre todas las partes, apelamos también a la buena voluntad de todos para que se puedan garantizar los dos eventos. Santa Fe ya tiene experiencia como ciudad en grandes eventos, pero es un desafío el clásico y el Super TC en un mismo fin de semana. Pero bueno, hemos hecho cosas difíciles, así que si nos organizamos bien y con tiempo podemos hacerlo. Se notó una cierta discoordinación, ¿no? Falta de coordinación con la Superliga y los clubes, porque no tener en cuenta una fecha trascendente como la del Super TC 2000 en Santa Fe, parece que algo no se hizo bien. Sí, la verdad es que no nos han consultado, por lo menos a la ciudad, evidentemente tampoco a los clubes. Nosotros la fecha del Super TC 2000 se sabe desde antes que comience el año, siempre decimos primer fin de semana de septiembre. Cuando florecen los lapachos en Santa Fe, tenemos las carreras, la nocturna y la de domingo, así va a ser este año también, ¿no? Así que la fecha efectivamente se conocía, aun cuando no estaba claro el resto de la grilla de Super TC 2000, la fecha de Santa Fe ya se conocía.